Uno de nuestros títulos se lo anticipaba. El juicio duró más de 16 años. Se conoció en las últimas horas que el Estado deberá indemnizar a la comunidad Qom una cifra millonaria. Exactamente, estamos hablando de alrededor de 376 millones de pesos para lo que se conoce como la masacre de Napalpí. Y sobre este tema dialogamos con el abogado querellante. El doctor Julio García explicó los inicios de la causa y cómo se llegó a esta noticia que hoy precisamente se la estamos compartiendo. Esto dijo a Somos Noticias. Bueno, para que la audiencia sepa y los televidentes sepan, la masacre de Napalpí ocurrió hace 96 años. Hace 16 años un equipo de abogados nos pusimos a analizar si era posible, si era factible que los tribunales argentinos, en base a la doctrina de derechos humanos, la doctrina judicial de derechos humanos, acogiera esta demanda. Después de vencer de muchísimos obstáculos, en febrero de este año hubo un fallo de la jueza federal, la doctora Nirenberger, que reconocía la masacre, pero no hacía lugar a las reparaciones. Basado fundamentalmente en dos cuestiones. Uno, que creía que la causa estaba prescripta, que los indígenas deberían haber comenzado la acción dos años después, como dice el Código Civil, de sucedidos los hechos, o sea, en 1926. Y lo otro que planteaba es que no podían estar en juicio porque no estaba acreditado que fueran indígenas, que dentro de las finalidades que tenía esa asociación no estaba exigir reparaciones económicas. Nosotros apelamos, después de varios meses, esto fue en febrero, ahora en septiembre, el lunes pasado nos notificó la Cámara Federal, conformada por la doctora Denogens y la doctora Alcalá, de que en base a la doctrina judicial de nuestros propios tribunales, de la propia Cámara Federal, se hacía lugar a esta reparación histórica. La reparación histórica tiene que ver con sacar de un velo de oscuridad y de negación que tenía un hecho histórico, que más allá de lo simbólico, que más allá de la declamación, como todo hecho que lesiona a un colectivo, que lesiona a un sujeto, a un determinado sujeto de nuestra sociedad, obliga a repararlo. Entonces, en lo abstracto y en lo que significa una reparación histórica, y en lo fáctico, en lo práctico, ¿se le va a pagar a la comunidad? ¿Cuántos son? Digo, porque es mucha plata, doctor. Sí, bueno, dos cuestiones. Uno, la sentencia en su parte resolutiva tiene determinado lo que se llama una indemnización directa, pecuniaria. A los 40.000 indígenas que han sido o han sufrido o descienden de los afectados directos de la masacre de Napalpí. Claramente lo determina esto, y el Estado tiene un plazo de 5 años para cumplir esta reparación individual, que lo determina en base al censo del 2010, considerando que el sujeto a indemnizar en estos términos son 40.000 personas. Y lo otro que establece la sentencia es un plan integral de obra pública que deberá ser llevado a cabo durante un plazo de 10 años y que tiene un capital determinado, que son 19.000 salarios mínimos vitales y móviles, que se va a ir actualizando a medida que transcurre el tiempo. O sea, pone montos, pone plazo, pone sujetos a reparar, y también dice cómo, en este último aspecto, que se va a constituir una mesa de ejecución, no una mesa de participación, sino de ejecución de esta obra de infraestructura, de obra pública, entre la comunidad, la Asociación La Matanza, que fue la que demandó, el Estado Nacional, y también va a participar la Fundación Rigoberta Menchú, que nosotros lo colocamos como un garante de este proceso. Por último, y en forma sintética, ¿cómo sigue todo esto, doctor? ¿Ya no hay instancias apelatorias? Digo, recurrir a la corte, la otra parte, digo, per saltum y demás, ¿ya se dejó de lado eso? No, queda una instancia, que es el recurso extraordinario. Nosotros en otra causa similar, que es la causa de Rincón Bomba, también la Cámara Federal hizo lugar al planteo.
Pero el recurso extraordinario en ese caso quedó vacante por parte del Estado Nacional porque no se presentó debidamente en tiempo. Esta causa está corriendo el plazo para la presentación de un recurso extraordinario, así que veremos nosotros cuál es la suerte del mismo.